Definitivamente es un tema prioritario para nuestro país. El tema de la atención de incendios forestales es una necesidad que tenemos ahora en México. Es importante el conocer las diferentes maneras de trabajar de los países, el cómo tienen sus recursos, cómo los administran, cómo los aprovechan. Ahora con el tema del cambio climático es necesario que todos estemos trabajando a la par de la misma manera y que esto nos ayude a fortalecer también todas las habilidades y las debilidades que tenemos ya propiamente en nuestro país. Es necesario generar este vínculo, esta interacción, el poder tener estas áreas de oportunidad, la comunicación directa definitivamente es necesario para que podamos interactuar y que podamos mejorar las condiciones, siempre cuidando al ecosistema, siempre cuidando a la naturaleza. Sabemos que los incendios también son necesarios de alguna manera para que tengamos este ciclo ecológico, sin embargo, pues sí, debemos de cuidarlo y debemos de atenderlo de una manera ágil, de una manera rápida. Y estos encuentros, este primer encuentro, la verdad, ha sido para nosotros formidable. Agradecemos mucho al STFLIF aquí en Bariloche que nos haya invitado, que hayamos tenido que recorrer estas 5.000 millas para llegar aquí y para llevarnos toda esta información que se ha generado en esta zona tan hermosa, esa zona boscosa que tiene. Y la verdad, felicidades a su gobierno y gracias por habernos invitado, por haber estado en esta magna actividad. ¿Conocían la realidad de los incendios en la Patagonia y conocían al SPLIF en su funcionamiento? Definitivamente no, insisto, estamos a 5.000 millas de distancia de donde somos nosotros. Claro que conocíamos el lugar por los diferentes medios, sus redes sociales, es un lugar muy bonito, muy interesante, pero como tal, el funcionamiento no, ahora lo estamos conociendo en esta semana que llevamos ya aquí. Lo que nos resta, seguiremos interactuando con los compañeros, es gente muy profesional, muy preparada, está muy bien organizada y pues bueno, bendecidos ustedes de que tienen gente que se preocupa por proteger sus bosques.